Ay, Juan Pablo, cómo es delicioso salir de compras, de shopping con la pareja y uno medirse 10.000 cosas, es súper rico. Súper rico para ustedes. Nosotros preferimos ir a la fija, directo al grano. No, Juan Pablo, otra cosa, las mujeres somos súper emocionales, súper sentimentales, entonces ese tema de cumplir meses, el aniversario, las fechas especiales, es muy importante. ¿Fechas especiales? ¿Cuáles fechas especiales? Mejor dicho, ¿qué? Me olvidé, ¿de qué estás hablando? Ay, Juan Pablo. Bueno, otra cosa que podemos hacer las mujeres muy comunes, ay, sentarnos a ver una película así bien romántica y ponernos a llorar. No, una película de acción, una película de combate, una película que, mejor dicho, nos entretenga bastante. Pero ¿sabes qué, Pau? Se notan mucho las diferencias aquí entre tú y yo. Y si en la familia no sabemos entendernos con nuestras diferencias, entonces estamos en apuros. Estamos en apuros y hoy volvemos con nuestro segundo programa del ciclo que hemos denominado La Familia. Somos diferentes. Teníamos un primer programa, tuvimos un primer programa hablando de el hombre, cómo piensa, cuáles son sus expectativas. Y hoy hablaremos sobre ellas. Las mujeres, así es, Juan Pablo. La vez pasada nos quedamos con ese compromiso, listo. Hoy vamos a hablar de los hombres, cómo piensan, cómo actúan, cómo manejan las emociones. Y hoy nos toca a nosotras, el turno de nosotros, conocer un poquito para aprender a diferenciar por qué la mujer le gusta más esto, por qué es mejor en estos temas. Entonces, Juan Pablo, ese es el complemento que hay que tener. Y ahí es donde decimos, listo, tiene que haber un equilibrio en la familia, tiene que haber un equilibrio en el hogar y es, listo, cómo cedemos frente a ciertas situaciones que tienen los hombres por su cerebro, por su forma de ser, porque digamos que así está su componente, y las mujeres también, que ellos sean un poquito con ciertas cosas que a nosotros nos gusta, y eso es desde los niños, desde niños empiezan como a desarrollar ciertas habilidades, ciertos comportamientos, y pasa tanto en los hombres como en las mujeres. Pues saber cuáles son nuestras diferencias va a permitir que nos entendamos como pareja, y si nuestros hijos ven que hay una pareja sólida, que se ama, que se entiende, pues ellos van a crecer con el mejor ejemplo y van a poderse desarrollar de la mejor manera. Pero no olvidemos que hoy también es miércoles de Mecato Saludable. Mecato Saludable, así es, Juanpa. Y vamos a tener una chef que nos va a deleitar, le voy a adelantar un poquito. A ver. Van a ser nuggets. Van a ser nuggets de pollo, saludables, verduritas. Bueno, ahí los dejamos, ahí los dejamos para que estén conectados con nosotros, porque también es miércoles de Mecato y ya tenemos también nuestra invitada. Pero les cuento, Juan Pablo, ¿usted cómo le da con la energía? Usted con dos niños ya... Yo tengo que reconocer, yo amo a mis hijos. Y yo sé que todos los padres amamos mucho a nuestros pequeños, pero ellos nos agotan, nos dejan sin energía, nos trasnochan y uno como que no rinde, uno como que a veces como que no da la hora, como que, ay, ¿qué pasa conmigo? Es más, ya que lo mencionas, hace rato que no duermo. Macha, un sueñito. Ay, no. Mientras Juan Pablo se echa este pequeño sueño, yo los invito a que veamos este video, a ver qué preparación mágica hizo Juan Pablo, a ver si también tomo esa preparación para levantarlo y despertarlo hoy en nuestro programa. Yo no, Hugo, que no supo leer la etiqueta. La etiqueta. Mira esta nota entre papás. ¡Papi, pa! Mateo, quédate quieto, hombre, que no hay más lazo para soltarte. Bueno, aquí. Hugo, ¿a vos no te da pesar tener a Mateo amarrado así con esa soga? ¡Parece un perrito! ¿Perrito, Juan Pablo? ¿Usted no vio la otra vez que se trepó por arriba de ese árbol que hubo que llamar los bomberos cuando coge cacas de perros o se cree mecánico metiéndose abajo de los carros? ¿Pero tan siquiera lo hidrataste? Claro, ya le di agüita. Inclusive, Juanpa, le di esta bebida que compré, ve. Me la recomendaron para papás. Power Flush, para padres como tú. Y como yo. Oh, pero, Hugo, ¿ya te fijaste en la tabla de valores nutricionales, los ingredientes y todo? Hay que tener mucho cuidado con los niños. ¡Ah! ¿Qué? No administrar en niños porque puede causar hiperactividad severa. ¡Severa! ¡Ah! ¡Mateo! ¡Juanpa, cuídame la niña! Y ahí teníamos padres, casos de la vida real. Algunos dirán tan exagerados, pero
Puede pasar, sobre todo si no se leen las etiquetas. Es necesario que leamos la información nutricional de todo lo que le brindamos a nuestros pequeños, porque en el caso de Mateo, el hijo de Hugo, pues un niño con hiperactividad, darle una bebida energizante, pues puede hacer que sea el doblemente de hiperactivo. Así es, Juan Pablo, y les cuento que ya tengo acá al lado mío nuestro invitado. Se trata de Alejandro Montoya, él es consejero matrimonial y con él desarrollamos la vez pasada como todo este tema del cerebro del hombre, y hoy vamos a hablar del cerebro de las mujeres, cómo piensan, cómo actúan, cómo reaccionan, cuáles son las expectativas, todo. Alejandro, bienvenido. Pau, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, hoy estamos aquí para que analicemos desde esos cuatro puntos de vista que vimos hace 8 días al hombre, hoy lo hagamos con la mujer. Recapitulemos un poquito, Alejandro, empezando de algo. ¿Por qué es necesario entender nuestras diferencias como para podernos entender como pareja? Perfecto, Juan. Es muy importante entender nuestras diferencias para el comportamiento tanto en la pareja como en la familia, porque definitivamente no hablamos igual, no pensamos igual, no reaccionamos de la misma manera, y en ese orden de ideas tenemos que saber entendernos los unos a los otros, tener la capacidad de ponernos en el lugar de los otros y entender que somos totalmente distintos para poder tener una armonía en la pareja. Y un resumen entonces de lo que veíamos del hombre. ¿Qué vimos del hombre? Así en resumidas cuentas. En el hombre vimos que en su pensamiento es muy racional, que es muy calculador. Vimos que en la manera de expresarse es muy callado, se encierra en sí mismo, no le gusta exteriorizar lo que piensa. Vimos que en su intimidad es muy egoísta y no busca sino su propio placer. Y vimos también que en lo que espera sentirse respetado, espera sentirse reconocido como ese macho alfa que todos llevamos por dentro. Bueno, y ahora ya pasamos a la mujer. Empecemos a desarrollar qué. ¿Cómo piensan? Ok. ¿Cómo pensamos las mujeres? Vamos a ver si le pegamos. Por lo general, las mujeres piensan desde el corazón. Las mujeres son más intuitivas, generan más empatía, se dejan llevar más por sus sentimientos. Una mujer piensa mucho desde su corazón, es más emotiva. La mujer en su sentir no suele ser tan racional, sino que es más perceptiva. Tiene esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Tiene esa capacidad de percibir, ese sexto sentido que llaman, de percibir cómo está su entorno, de percibir cómo está esa otra persona, de leer todo ese lenguaje y de poder colocarse en el lugar de esa persona. Y en ese sentir, la mujer es desde el corazón, una mujer que no se guía por lo racional, sino por lo que siente. Es decir, que es mucho más fácil para una mujer ponerse en el lugar del hombre. Absolutamente. Pero no, eso es trampa. Ahí no, punto negativo. No, equilibrio. Pero eso puede ser una debilidad de la mujer, porque muchas decisiones podrían ser basadas en emociones. Exacto. Entonces, las peores decisiones son en emociones, porque si entonces uno está muy enojado y llega el momento de tomar entonces la decisión y uno la toma porque está enojado, entonces pues que esa no sea la mejor decisión. La puede tomar en caliente, o también puede creer que está intuyendo cosas que no son, o lenguajes corporales, o da por hecho circunstancias que ella percibe. Entonces, desde el punto de vista de cómo piensa, es más emotiva, es más emocional. Tiene otra característica, la mujer, y es que la mujer tiene una memoria prodigiosa. O sea, no olvidan. No le preguntes a cómo amaneció el dólar hoy o a cómo estuvo el viernes, no se va a acordar, pero sí tiene una memoria de fechas, tanto para lo bueno como para lo malo. La mujer perfectamente, tu esposa puede saber tu fecha de cumpleaños, la fecha del primer beso, la fecha de cuando fueron novios, la del matrimonio, el cumpleaños de tu mamá, el cumpleaños de tu papá. Puede saber desde el día que se pasaron para el nuevo apartamento, todas las fechas. Para lo bueno puede tener todo perfectamente claro, pero también para lo malo. ¿Y qué es lo malo? Las discusiones. Claro, yo recuerdo cuando hace 10 años tú me dijiste que no tú nunca piensas en mí. Tú nunca piensas en mí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver Jurassic Park? Necesito otra mujer para este programa, por favor. Necesito un equilibrio acá. Tú nunca piensas en mí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a cine hace 14 años y a mí me gustan las papas o las crispetas saladas y tú las pediste dulces? O sea, te saca el arsenal. La mujer la tiene clara. Bueno, y ahí es donde empieza también como los problemas, porque claro,
venís a sacarme en cara lo de hace 10 años hoy. Entonces también es como el hombre puede entender que normalmente el cerebro de la mujer está como programado para eso, ¿o qué? ¿O no? Nosotros muchas veces creemos que vos todavía te acordás de eso, si eso hemos peleado 10 veces, si lo hemos discutido un montón de veces, ya eso quedó sano, ya eso lo hablamos, ya eso está listo y me lo volvés a sacar ahora. Entonces suele ser una característica muy femenina. Entonces, aparte de la emotividad en el pensamiento y aparte del hecho de que tienen una memoria pero prodigiosa tanto para lo bueno como para lo malo, surge otra circunstancia, y es que, lo decía Juan Pablo en el programa pasado, la mujer tiene un cerebro simultáneo. La mujer es capaz de hacer 5 o 6 cosas al mismo tiempo. Es una mujer que organiza la tarde y un domingo de una manera perfecta. Para nosotros el domingo es almuerzo, fútbol y siesta, y ahí nos bloqueamos. Ella te organiza el horario y muchas veces está en el teléfono y está respondiendo un correo y mientras tanto pone un WhatsApp y revuelve la sopa. O sea, es mucho más hábil en el manejo simultáneo de las tareas y asignaciones que nosotros lo somos. Yo vuelvo y toco el tema de la caja de la nada, porque me parece muy particular, porque es una forma muy explicativa de cómo podemos entendernos, para que sepamos que pensamos diferente. Es que pensamos diferente, hombres y mujeres pensamos muy distinto, y veíamos entonces que en la teoría de la caja de la nada, la mujer pues está tan conectada que, como lo está mencionando Alejandro, hace de todo. Y hay algo muy particular, y es que, claro, como la mujer quiere hablar de todo, entonces llega la típica pregunta: y amor, ¿en qué estás pensando? Y literal, uno no está pensando en nada. Uno está como oído, uno está así. Y cuando entonces uno dice, no, en nada. Pero ¿cómo que en nada? Y uno dice, sí, en nada. Entonces yo he hecho como el ejercicio de tratar de hilar, y ¿quieres saber qué es nada? Mira, estaba pensando en los Caballeros del Zodiaco, pero me dio mucha risa cuando un amigo se creía Seiya, pero ese amigo hoy en día es ingeniero, y la ingeniería, ¿verdad? Qué cosa tan compleja. Pero ¡ay! Ese pajarito amarillo que teníamos. O sea, y es como uno pensando en todo, pero pensando en nada. O sea, no hay nada concreto. Entonces, mujeres, cuando un hombre les diga que no está pensando en nada, créanle, no estamos pensando en nada. Pero hay una cosa: una mujer nunca piensa en nada. Ah, no. Cuando le preguntes a una mujer, en nada, estás en peligro. Algo pasa. Ahí, mejor dicho, corra, porque eso explota en cualquier momento. Porque la mujer, y ya vamos a ese segundo campo de cómo reacciona. ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo reacciona la mujer? ¿Cómo es su manera de expresarse? Y la mujer es por naturaleza muy expresiva. La mujer habla mucho. La mujer expresa lo que siente. La mujer lo exterioriza y tiene la capacidad de ponerlo en palabras muy fácilmente. Yo digo mucho en las charlas de parejas que tú le preguntas a un hombre cómo le fue en el trabajo y tuvo un día de locos, entró y salió, peleó 20 batallas, tuvo muchos retos, muchos desafíos. El hombre, me fue bien. Pero una mujer estuvo entré en su casa. Entré a esto, desayuné a esto, imagínate que total. Me encontré a tal, le dije esto, luego subí a una reunión, luego bajé, me pasó esto, casi me caigo, me tocó cambiarme de camisa, y luego, o sea, todo. La mujer se encontró una compañera de la universidad, y eso es versión discotequera. Me levanté por la mañana, me puse la camisa que no me ponía hace 14 días, y ¿cómo te parece que salí? Salí súper tarde, hoy cambiaron de portero, y bla, bla, y entonces la mujer en eso es suprema. Yo creo que los hombres se desesperan, ¿no? Sí, supremamente expresiva. Sí, sí, total. Muchas veces se resumí, pues, pero ¿y qué hace pasó? Parte, ¿Y qué pasó? No, ya te quería contar eso. Total. Entonces, en eso, la mujer es mucho más expresiva, es mucho más detallista, es más pegada en los detalles y los percibe y los expresa, y en ese orden de ideas espera que nosotros seamos detallistas. Y muchas veces, y eso es importante de conocer nuestras diferencias, porque muchas veces el hombre las pasa por alto, y para una mujer eso es muy importante. Que una mujer se arregle el cabello y tú llegues a la casa y no le digas, eso es una falta grave, grave. O sea, percibir lo que ustedes, para lo que ustedes es importante, lo que en su mundo vale, eso pesa mucho para ustedes, y es una tarea para nosotros los hombres, de que muchas veces somos tan indiferentes. Para nosotros motilarnos es un acto cualquiera, para una mujer no, poniendo un ejemplo. Entonces la mujer es muy expresiva, es muy detallista, pero a la vez, como lo es, también espera
que nosotros seamos así, no solamente los esposos, los hijos también esperan que sean detallistas con la mamá. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Importante entonces tener todos estos elementos en cuenta, y eso que todavía nos faltan otros dos aspectos por tratar, porque nos vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos, pero también les aviso que tenemos el WhatsApp habilitado, nuestra línea 304-598-9068, si ustedes quieren participar, hacernos comentarios o si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, entonces bien, la pueden hacer por este medio. Así es. Nos vamos entonces a mensajes y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Pérez, su chef que les acompaña desde Santa Elena, y hoy les traigo una receta de pancakes texturizados, muy a propósito del tema del día de hoy de nuestro programa. Lo que vamos a necesitar son cosas muy sencillas. Va a ser una premezcla de pancakes, puede ser la que encontramos en cualquier supermercado. La idea es que esta premezcla la dejemos un poco más espesa. Les voy a mostrar la textura. La idea es que quede un poquito más espesa para que no soporte todos los alimentos o los ingredientes que vamos a utilizar para texturizar nuestros pancakes. Plancha muy caliente, verduras, frutas, semillas, lo que tengamos en casa y que sepamos que también al niño le gusta comer. Una plancha muy caliente. Los primeros siempre se descartan, no se preocupen, es ley del universo para que los siguientes salgan así lindos y coloridos. Yo acá les traigo varios ejemplos, tengo moritas, tengo zanahorias. Entonces, esta es la parte donde el niño puede llegar a interactuar y hacer unas composiciones de texturas y alimentos diferentes que le gusten. La idea es que este tipo de recetas, que son muy sencillas, coloridas y tienen este grado como de interacción, sea una forma de compartir con nuestros niños en casa. Una vez pues ya los vamos dando la vuelta y terminando, ellos nos van a quedar como estos pancakes que les tengo yo acá ya listos. Ideales, ideales para preparar para los chicos como meriendas. Los podemos acompañar de queso crema, de miel, de hummus, cositas que complementen esa carga nutricional. Muchas gracias por acompañarme. Los invito a que me sigan en redes, @sandomadriguera aquí en Santa Elena, y Doncelchef en Instagram. Un beso y gracias. Gracias a Tatiana por esta receta que hoy nos deja, porque hoy es miércoles de Mecato, y no se olviden que después del invitado que tenemos hoy, tenemos nuestra receta acá en el set. Bueno, sabemos que las familias son diferentes, papá, mamá, hombre, mujer, y por eso está con nosotros Alejandro, quien nos está hablando de esas grandes diferencias que existen en la forma de pensar, de actuar, tanto de los hombres como de las mujeres. Y hoy le tocó el turno a nosotras, nos tocó a nosotras, a las mujeres. Ya veníamos hablando entonces de cómo piensan las mujeres, de cómo reaccionan las mujeres, y que continúa, Alejandro. Bueno, vamos a ver el tercer capítulo de este tema en cuanto a las mujeres, y tiene que ver cómo es la mujer en la intimidad, porque ahí también somos supremamente diferentes, y la mujer, a diferencia del hombre, en la intimidad no es egoísta. La mujer en la intimidad no piensa únicamente o primeramente en ella como suele hacerlo el varón, sino que para la mujer la intimidad es un momento en el que ella expresa su afectividad, en el que ella expresa su amor. Es el momento, el lugar donde ella expresa su necesidad de amar y de sentirse amada. Y eso la lleva a que no tenga afán. A diferencia del hombre, una mujer no piensa en su propia satisfacción y en sentirse satisfecha rápido. No, una mujer, la intimidad de la mujer es todo un mundo, no implica únicamente sexo, porque puede haber sexo sin intimidad o intimidad sin sexo. No es únicamente eso, sino que tiene que ver todo el mundo desde la manera en cómo conversamos, cómo son tratadas en el día a día, cómo somos con ellas, cómo reciben amor desde las diferentes facetas de sentirse amada. Entonces, para eso es muy importante la mujer en la intimidad, porque es el espacio donde ella expresa su amor.
Sin ser sexólogo, Alejandro, pues confírmame algo que se puede presentar en una pareja, sobre todo en este pensamiento de la mujer, en esta forma de reaccionar y en esta forma de ella llevar la intimidad. Casi que es un desafío para nosotros los hombres poder llegar a una intimidad con ellas, porque pues si a un hombre se le dice, por más cansado que esté del trabajo, por más 5 partidos que haya jugado y tenga problemas de rodilla, yo creo que ninguno se negará frente a, hola gordo, lo hacemos. Yo creo que a uno se le salen las energías de donde no es. Preocúpese, ahí pasa algo raro. Pero con la mujer es algo que pronto hay que prepararse con más antelación, donde una palabrita en la mañana, por sencilla que sea, puede desencadenar una gran noche de pasión. Claro, totalmente de acuerdo, Juan, porque es que pasa algo muy, muy importante con la intimidad. El único nivel de intimidad que hay no es el sexual. Hay intimidad emocional, intimidad social, intimidad espiritual, intimidad recreativa. Y todos esos facetas de la intimidad son muy importantes para la mujer, porque es que a nosotros nos pasa algo como varones. Entonces, me ha pasado mucho con el acompañamiento de las parejas. El área íntima en las parejas es un área donde perdemos el año continuamente. Y pasa mucho, y es que el hombre todo el día monosilábico con la mujer. Lo llama y le contesta con 3 piedras en la mano, si es que le contesta, o bien tosco todo el día, y por la noche llega a la casa y quiere encontrar la danza del vientre, y eso no va a pasar, porque para las mujeres es todo un contexto la intimidad, es toda una importancia, desde cómo saludamos, cómo estuvimos en el día, estás muy linda, o sea, no se les olvide, bueno, eso será capítulo de otros programas que podamos compartir, el órgano erógeno de una mujer es... El oído. Por eso para mí es muy importante que un hombre tenga tono de voz bonita, ¿sabían eso? Total. ¿Verdad? Sí. Total. No puedo con una persona, o sea, con tono de voz como... Un chillón así. Chillón, no puedo. Muy bien, entonces, varones, mucha atención porque... Primer tip es tener una buena voz y un buen timbre como para leer los mensajes que nos están llegando a nuestro WhatsApp. 304-598-9068, ya tenemos mensaje de nuestra tribu, de nuestros talentos que están ahí siempre fieles, siempre pendientes de nosotros, que nos aportan y que nos permiten estar en interacción constante. Luis Jeffrey nos dice, buenas tardes, muy interesante el tema porque cuando uno convive con la pareja empieza a aprender cosas que uno no sabía de ella ni ella de uno. Pero si le enseñamos y guiamos a nuestros hijos, van a aprender a ser buenas personas en un futuro. En este caso, mi hija tiene 1 año y le voy a enseñar a aportar un granito de arena a esta sociedad y que conozca más de sus papás. Me encanta su programa. Una feliz tarde. Feliz tarde, Luis, a ti y a tu familia. Gracias por estar siempre en contacto con nosotros y esperamos que si tienen algún mensaje, algo que nos quieran compartir, lo hagan a través de esta línea. O si tienen alguna pregunta, aprovechemos a nuestro invitado. Así es. Bueno, yo quiero llevar este tema que estamos hablando también a los niños. Desde muy pequeños uno ve esos comportamientos, o sea, es más, desde la guardería, desde esos primeros años de vida, que la niña sí es más calladita, más tiernecita, es como más pendiente, así sea del compañerito de lado, de prestarle el lápiz, o sea, pero desde ahí se empieza a ver como esas diferencias que existen entre el hombre y la mujer, no es solamente ahora que ya estamos grandes, que ya estamos desarrollados, sino que desde muy niños se empiezan a ver como esas manifestaciones de afecto tan diferentes. Así es. Y es muy importante desde el punto de vista de conocer la sexualidad tanto del hombre como de la mujer, que nosotros propongamos en nuestros niños de tener una sexualidad sana. Porque ahora, en medio de la sociedad en la que vivimos, todo se ha degradado. Desde las relaciones sexuales, la intimidad, ya la mujer se ve como un objeto, ya empezamos a ver lo que se ha degradado todo el concepto de sexualidad. Entonces, en eso es muy importante propender porque las cosas se dan a su tiempo y haya una sexualidad sana, entendiendo las diferencias de lo que traemos los hombres como las mujeres en cuanto a la expectativa de nuestra intimidad. Alejo, esos consejos que usted nos da o que nos puede brindar tanto, pues en este caso a los hombres, pero también a las mujeres, para poder tener como una intimidad sana. Es muy importante, Pau, ¿sabes qué? Pensar en el otro. No pensar únicamente en mí, sino pensar en el otro, porque la intimidad acabará siendo lo que tú hagas de ella. Y nosotros los hombres, por lo general, en eso insisto, lo he dicho 3 veces en el programa, somos muy egoístas. Y la mujer, así como la mujer es de expresiva, puede pasar algo, y es que la mujer, en su misma expresividad, muchas veces por mantener la
cordialidad en la relación, por mantenerla en un buen momento, por no generar problemas en la relación, lo que hace es que traga. Entonces la mujer empieza a tragar y una mujer puede secundarizar, puede mandar a un segundo plano su vida íntima con tal de tener contento al varón. Entonces vos hablas con un varón y te dicen, no, muy bien, yo, por favor, yo soy... No, pero yo creo que el cuerpo sí manifiesta. Sí, y el cuerpo de la mujer, en ese sentido, yo creo que también manifiesta. Sí, y, pero la mujer empieza a tragar y se olvida. Venga, usted, Alejo, ya que hablas de tragar, ¿no se les antojan unos taquitos? Deliciosos a esta hora. Sí. ¿Unos taquitos? Pues si eso les apetece. Entonces veamos la receta que nos tiene Majo, nuestra youtuber, con estos mini taquitos. Hola, 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 hola. Yo soy Majo y bienvenidos a mi mundo. Hoy vamos a hacer una receta porque tengo hambre. Y empecemos. Este es el utensilio principal para nuestra receta. Y no son cupcakes. Así que agárrate el cabello, lávate las manos y manos a la cocina. Ingredientes: tortillas blandas, chili con carne, queso rallado, guacamole, tomate, crema de leche o sour cream. Cuidado, o sea, el fogón y el horno. Así que es necesario la ayuda de un adulto. Lo primero que vamos a hacer es preparar todos los ingredientes. Tenemos el chili, el guacamole, que son la menta, leche, limón y sal. Pues mi abuelita prepara el mejor guacamole del mundo. Vamos a tomar las tortillas y ponerlas en el molde así. Luego agregamos el chile con carne. Luego le ponemos el queso. Y luego al horno. Lo ponemos a 180 grados por 15 minutos. O cuando veas el queso derretido. ¡Está listo! Sacamos con muchísimo cuidado el molde y emplatamos. Le ponemos la crema de leche guacamole y algunos trozos de tomate por encima. Y aquí están los mini tacos en molde. ¿Qué tal, ah? Tita, ahí está el truco para que lo hagas en la casa. Cuando hagan esta receta y mientras el molde está en el horno, ustedes se suscriben en mi canal y me cuentan qué tal les quedó. Y ahora a bailar. Corte. Y le agradecemos a Majo que siempre nos comparte sus recetas, sus travesuras, todo lo que hace. Y recuerden que la pueden seguir en el mundo de Majo, blogger, YouTube. Así aparece, ahí la pueden encontrar. Bueno, y continuamos con Alejandro hablando de cómo es el cerebro de la mujer, cómo piensa la mujer. Y nos falta algo nos muy importante. Falta, Pao. Las expectativas. Yo creo que las mujeres sí que generamos expectativas y nos armamos las expectativas y, mejor dicho, la película completa con ese tema. Y ahí donde no le cumplas con ellas. Las mujeres tienen una expectativa muy linda y que va apegada a su emotividad, a su emocionalidad, a su corazón, y es que una mujer necesita definitivamente sentirse amada. Sentirse, no saberse, no, porque nos pasa mucho en las parejas, no saberse amada, no, es que ya sabe que yo la amo. Sí, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste que la amabas? Creo que ahí saliendo del atrio. Ahí recién casado. Recién casado. A 9 años le dije que la amaba. No, necesita sentirse amada y esas expresiones de amor tienen mucho que ver no únicamente con palabras, sino con todo el universo de la pareja y también de la familia, de saberse sentir amadas. Porque cuando una mujer necesita sentirse amada no es únicamente la esposa, es también la hija. La hija. Que necesita sentirse amada. Entonces la mujer necesita sentirse amada, necesita sentirse que es especial, que es la reina,
que ella es el centro de atención, que ella es muy importante. Eso es importantísimo para una mujer. Es que uno hace un análisis de los hombres y en algún momento en otro programa como que tratábamos ese tema y es listo. ¿Cómo le puede mostrar usted cariño o amor a un hombre? Listo, le empacó la coquita para usted ya, no, mi esposa o mi novia, lo que sea, no, hermosa, tan bella, me empacó la coquita. O le alistó la ropa, también, ¿cierto? Pero para la mujer no es como eso, para eso es como del común. O sea, tiene que ser un poquito más extraordinario el tema. Casi que por ahí circulaban algunos memes o algunos temas en internet. ¿Qué necesita un hombre para ser feliz? Comida y sexo. Ya. ¿Qué necesita una mujer para ser feliz? Al empiezo el listado. Ah, no, todo, todo, la lista. El pues, manual, arrancamos el manual. El manual para ser feliz una mujer. Y otra cosa muy importante que una mujer necesita es que una mujer necesita sentirse escuchada. El tema de una conversación con una mujer es importantísimo y eso pasa mucho en las parejas. El hombre llega a la casa y quiere televisión, la comida, ponerse la pantaloneta y no más. No, la, ¿cómo te fue? ¿Cómo vas? ¿Cómo estuvo tu día? Imagínate que una cosa, que la otra. Entonces una mujer necesita sentirse escuchada y ahí es muy importante que nosotros demos la milla extra y demos de nuestro propio esfuerzo. ¿Para qué? Para poder conversar. Porque el hombre es muy monosilábico, en cambio a la mujer le encanta sentirse interactuada. Nosotros lo mencionábamos en el programa pasado, Pau, y pasa mucho en las parejas, y es que para tú le dices a una mujer, vámonos a tomar un café. Ah, no, eso para ella es un universo maravilloso, conversemos, qué rico, ¿a dónde vamos? Un capuchino, una tortita de zanahoria, una copita de vino. Uh-huh. Pero tú le dices a un hombre, necesito tomarme un café, y el hombre se metió la asustada del universo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿En qué me pillaron? Uh-huh. Entonces es muy importante el tema de la comunicación, el tema de que la mujer se sienta escuchada, de que la mujer sienta que es importante en una conversación con ella, porque ha pasado mucho que en las parejas o en las familias el tema del diálogo a la comunicación se volvió reactivo. Únicamente tenemos comunicación o diálogo cuando hay un problema, cuando hay que corregir algo, cuando hay un chicharrón, cuando hay una cuenta por pagar, cuando hay alguna situación que exige una atención inmediata, pero nos olvidamos del diálogo cotidiano y eso es muy importante para una mujer. Alejo, en algún momento es importante o puede ser necesario o es válido como poner ciertas reglas en la relación. Es decir, listo, entonces todos los miércoles vamos a sentar a tomar un café. Súper, o eso bueno. Antes deteriora o como que empieza a obligar o... No, yo pienso que es muy importante salir de esa zona de confort que tú dices porque muchas veces llevados por la cotidianidad, el afán, el cansancio o aún llevados por los mismos hijos. Es que uno de los desafíos que tiene una pareja cuando tienen niños chiquitos es que se vuelven papás y dejan de ser esposos, se vuelven papás y dejan de ser pareja, entonces empiezan a su mundo a rondar exclusivamente en torno a los hijos y ya se nos olvidó mirarnos a los ojos, ya se nos olvidó conversar y tomarnos de la mano, porque ya a las 10 de la noche estamos tan cansados que aprovechemos estas dos horitas de sueño porque el bebé se despierta a las 12 y durmámonos rapidito. Es muy importante salir de la zona de confort y crear espacios de la pareja. Muy bien, tenemos dos preguntas de dos televidentes que se han animado para participar en nuestro programa a través de nuestro WhatsApp. Yo creo que estas preguntas se podrán resolver más dentro del próximo programa, que vamos a hablar ya del acople de la pareja. Así es. Pero démosle de Alejo una pequeña respuesta a Jorge y Arturo. Jorge tiene problemas en el amor y Arturo quiere aprender a solucionar algo. Vamos entonces con la pregunta de Jorge. Jorge dice, buena tarde. ¿Por qué es tan difícil de conquistar a una mujer? No se ha puesto la 10. ¿Por qué puede resultar a veces para un hombre a veces conquistar a una mujer? Mira qué importante lo que estamos viendo en el programa. Puede ser muy difícil para un hombre conquistar a una mujer porque lo puede estar haciendo en lenguaje masculino. Lo puede estar haciendo desde su perspectiva, de lo que a él le gusta, de lo que él espera y no de lo que a una mujer le puede gustar. Ah, buen punto ese. Entonces ahí tienes, Jorge, pero invitado para que no te pierdas el programa dentro de 8 días para que profundicemos un poquito más al respecto. Y tenemos también a Arturo, que nos dice, buenas tardes, qué excelente programa. ¿Cuál es la mejor forma de cortar sanamente la famosa cantaleta sin ofender? O sea, ¿cómo puede un hombre bloquear el cantaletazo que muchas veces por la emoción del fulgor del momento, uno puede llamarlo así, pues, que está recibiendo de parte de una mujer, pero ¿cómo puede ser esa parte? La mejor manera, y yo se lo digo mucho, es muy buena la pregunta, una de las mejores maneras de poder mejorar la interacción en un momento de una discusión es hablar de eso
cuando no estén discutiendo. Porque es que el problema es que la pareja quiere poner pautas de discusión cuando están en medio del problema. Y en medio del problema está cada uno ofuscado. Entonces ahí no hay comunicación porque cada uno está escuchando para saber qué responde. Cada uno está bregándose a llevar el punto o a ganar esa batalla. Yo lo que les digo es, en ese momento no va a haber cambio alguno porque van a acabar alegando. A mí no me hables tanto, claro, no me escuchas a mí, es que yo aquí pues, estoy hablando como un sordo. Eso acaba siendo una perdedera de tiempo. Lo mejor es esperar a que los ánimos se calmen y cuando las cosas estén bien, ahí sí hablen de cómo mejoran la comunicación. Voy a poner un ejemplo cualquiera de una manera rápida. Es, vamos a hacer algo. Yo me voy a esforzar por escuchar más y ser más asertivo en la comunicación. Y tú te vas a esforzar por resumir un poquito. Entonces, nos encontramos. Cada quien da de su parte para mejorar. Pero en resumen, Juan, una comunicación en un momento de dificultad se mejora hablando de ella cuando las cosas están bien. Cuando estén más calmados, cuando estén más tranquilos. Bueno, ya saben que vamos a tener un próximo programa con Alejandro ya para hablar de cómo el hombre y la mujer se complementan siendo tan diferentes en tantos aspectos. Cómo se acoplan. Cómo se acoplan y cómo es esa convivencia ya en el hogar. Pero Alejo, no se puede ir usted sin decirnos como unas conclusiones del tema de hoy, que es la mujer, cómo piensa, cómo actúa, cómo reacciona. Muy bien. Yo pienso que la conclusión es que las mujeres son un regalo. Lo más lindo que hay. Muy bien, Alejandro. Hermoso de Dios. Tanto tu esposa, como tu hija, como tu mamá, como tu hermana. Y en eso es muy importante que tengas en cuenta algo. Es muy importante que tengas en cuenta que no es esperar a que a mí me hagan feliz, sino yo dar mi granito de arena por hacer feliz. Entender las diferencias. Ellas necesitan ser escuchadas, ellas necesitan que hables con ellas necesitan sentirse amadas. Ellas piensan de manera distinta y en eso tenemos que ser asertivos y salirnos de nuestra zona de confort. Para que cualquiera que sea la mujer que tienes en su familia, tu madre, tu hermana, tu hija, tu esposa, te esfuerces por hacerla feliz, no desde lo que tú piensas o quieres, sino de lo que tú ya sabes de cómo piensan, cómo se expresan y cómo son ellas. Bueno, Alejandro, ¿un celular o correo donde te puedan contactar? Perfecto, mi celular es 314-889-2414 y el correo es amontoyaalejo@gmail.com. Bueno, los invito entonces a que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para que hagamos esa receta, porque hoy es miércoles de Mecato Saludable. Muchas gracias y ya volvemos con más de En Apuros. Estás viendo En Apuros. Mi nombre es Juan Sebastián Serna Galvis. Les voy a enseñar cómo se siembra un frijol. Primero llenan la bolsa con tierra. Le hacen un huequito. Le meten los dos frijolitos. Después los tapamos. Les echamos un poquito de agüita. Y miren, yo sembré unos frijolitos el sábado. Miren cómo le están saliendo las raicitas. Y por último, les voy a prometer que cuiden el medio ambiente. Y les voy a cantar una canción que me enseñó mi mamá. Y empiezo allá arriba, en aquel alto, donde nace la quebrada. Y un monte muy bonito, donde saltaba. Pero un hombre responsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña. La cañada se secó. La gente al verse sin agua, matas de monte sembró. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Gracias, gracias Juanse por enseñarnos de esta forma tan bonita sobre esa plantica de frijolitos y esa canción que me hace acordar del profesor Yarumo. Y con esa hermosura pues, de video, pues damos inicio a nuestra sección de miércoles de Mecato Saludable y hoy con nuestra invitada especial, Valeria, nuestra chef
que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida y cuéntanos qué vamos a tener para hoy. Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar nuevamente en este programa y con ustedes. Hoy voy a preparar nuggets de pollo con vegetales. ¿Nuggets de pollo con...? Vea, solo ya hay una, la palabra Juan Pablo. Nugget, ya están listicos, ya lo hace uno como babearse un poquito. Y bueno, vale, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, vamos a tener los vegetales que ustedes deseen en casa. Puede ser cebolla, repollo, zanahoria. Lo que uno quiera. Lo que ustedes quieran. La mezcla que ustedes quieran. Yo acá tengo unos vegetales ya listos y preparados, que es repollo, zanahoria y cebolla. Y los metí como en la pica todo, pues, que tenemos en la casa. Y también meto el pollito, que se pueden dar cuenta que queda súper pulverizado. Ese pollo pulverizado, pollo delicioso. Mejor dicho, yo tengo, y les voy a dar un receto. Un receto. Es un secreto de receta. Un receto. Estoy inventando, pues. Imaginen que yo cojo, cuando mi hijo no quiere comerse el pollo, yo me inventé los cubipollos. Y es que cojo el pollo así procesado y hago como cuadritos. Y se los pongo así en la mesita y él ve que tiene otra forma. Y él le encanta meterse el cubito, ahí sí se come el pollito. Pero si se lo doy así desmenuzadito, no se lo claro, come. Claro, le pero cuando curiosidad. Le hago el cubipollo, ay, pero ay, es ay. Los Súper. Trucos que hemos hablado de cómo brindarles o cómo presentarles los alimentos a los niños, porque exacto. Muchas veces no es el sabor, es la forma como muchas veces ellos lo ven servido sí, en el plato, que les es. Cambia como esa percepción y piensan que está comiendo otra cosa. Sí. Muy bien, vale, entonces tenemos ya nuestro pollo. Que lo procesamos, ya, nuestros vegetales también procesados. Sí, perfecto. Y aquí lo combinamos, el pollo y los vegetales. Y lo vamos a tener de esta manera. De esa manera, presada, vea esa presentación, tan linda las coquitas que trae, vale. Es que se nota que es chef. Sí, uno en la casa es ahí la coja verde, naranja, la de todos los colores. La de todos los colores. Tan blanquita, tan bonita. Entonces, listo. Hacemos la mezcla. ¿Hay mayor cantidad de pollo o qué cantidad de pollo, no, qué cantidad de vegetales? Aquí yo le meto los vegetales, pero para que sea como saludable. Sí. Para los niños, para que de verdad se puedan comer los vegetales, porque en ellos es casi imposible. Es una lidia, una lucha para dárselos. Y hay una ventaja en esta receta, vale, y lo veo, es que al tú integrar todo en un solo bocado, en una sola presentación, hace que ellos sí estén comiendo todo de una vez, porque exacto. Si tenemos los vegetales por aparte, puede pasar con nuestros hijos que se comen una cosita y luego ya no quieren nada más. Cuando llega el vegetal, ya estoy lleno, no ya puedo estoy lleno, más. No quiero nada más, entonces claro. Se queda uno con el impulso y todo cocinado. Sí. No, y lo otro es que muchas veces les da pereza como masticar. Cuando ven el pollo más grande o cuando ven el pedazo de tomate o la lechuga o la zanahoria grande, es como que pereza masticar. En cambio, así les facilita un poquito como ese proceso. Muy bien. Eso. ¿Y a qué niño también no le va a gustar los nuggets? Ay, o sea, no, es que yo no sé, yo no conozco entonces, el primero que no le gusten los nuggets. Pero a las niñas grandes también. Pero entonces, vale, aquí ya poco a poco vamos llegando a la parte final, que es la parte más deliciosa. Mentiras, todo el proceso es delicioso. Entonces, pollo, mezclamos, lo surgimos. Vegetales, revolvemos y vamos a tratar de hacer como una bolita con todo. Una bolita que integre todo. Exacto. Y le vamos a dar la forma de nugget. El tamaño y la forma adecuado para que pues, el niño o la niña pueda disfrutar de este alimento. Entonces, formita de nugget, que es sí, pequeño, aplastadita y circular. Mira, así. Y es fácil, no se desarma. No se desarma. En ese momento. No se desarma. Muy bien. Como el pollo, por sí tiene mucha cantidad de agua, entonces hace que los vegetales como que se peguen y se adhieran a él. Perfecto. Listo. Acá lo vamos a pasar por harina de trigo. Que quede bien sequito, que toda esa agua quede súper, súper, súper sequita. Le damos una pasadita por harina exacto, de trigo. Exacto, hasta que quede blanquito. Que quede todo blanquito. Y ahí, después, a mí me gusta, antes de batir los huevos, echarle un poco de leche. ¿Por qué antes? Les voy a explicar por qué. Cuando los batimos, normalmente ellos son como muy gruesos, como muy pesados. Y la leche ayuda a que estén ligeros, más suavecitos. Ah. Entonces, al momento de apanar, no me van a quedar gruesos.
Qué buen tip, qué buen eso, dato. Porque sí, exacto. A veces, y se consume mucho, uno va a pana y se le, es como si con una sola tortica se consumiera todo el huevo. Y la leche me hace que esto no suceda, que esté mucho más ligero, más liquidito. Muy bien. Bueno, se revolvemos de esta manera. Y ya luego pasamos entonces el aplastadito, que ya tiene harina por todos los laditos. Sí, por el huevo. Sobre el huevo, exactamente. Sobre el huevo, exacto. Entonces, el que ya tiene harina, lo pasamos por el huevito, que no se nos vaya a desarmar. Importantísimo. Por un lado, por el otro. Bueno, ¿y qué tal explorar haciéndole forma al nugget de estrella? También. O una forma de triángulo. Para que ellos vean. O si tienen moldes de corazón también. También. Eso es muy bonito. Conseguir los moldecitos para los niños. Listo, ya tenemos entonces. Listo. Queda con el huevito. Queda con el huevito. Ya que falta meterlo al sartén. Exacto. Y que se escurra así súper bien, que ya no le caiga nada. Yo veo que hay algo que tiene por ahí como crocancia. Sí. Acá tengo unos nachos crocantes. Nachos crocantes. Con queso. O sea, aquí pasamos a otro nivel, porque por lo general uno apana con miga de pan o con galletas de soda trituradas y uno lo hace así, pero el que tenga nachos le da otro nivel. Yo acá tengo bizcocho. Bizcocho. Y con tostadas ralladas de la casa. Con las quebradas, vea. Eso. Y acá yo ya lo mezclo con los nachos y queso, que es la verdad, da muy buen sabor. ¿Y queso? ¿Queso parmesano qué? No, nachos que ya vienen con queso. Exacto, los que ya vienen con queso. Esto está muy interesante, o sea, no fue solo crocancia solo de nachos o de bizcocho, sino que es la mezcla entre los nachos y el bizcocho. Es la mezcla de ellos dos, sí. Y la verdad, da muy buen sabor y a los niños les va a gustar mucho esa combinación con el queso. No. Bueno, Juan Pablo, yo voy a salir corriendo con el plato hoy. Quedaría así. Lo pasa también ahí, tan. Hay que entonces nachos con queso con un poco de polvo de bizcocho. Pasamos entonces pasamos el del huevito a ya la crocancia, que esté todo súper bien. Podemos coger por los lados, que esté todo muy bien cubierto. Vea, Juanpa, aplica para el almuerzo, para la cena, para una lonchera, o sea, es fácil. Sí, es muy fácil, es cierto. Y mira que es una receta muy buena, tanto para niños como para adultos. Lady, una pregunta ya con respecto al aceite. ¿Cuál es el aceite más recomendado en el que podemos poner estos nuggets? O de pronto, si también este tipo de nugget podría ser horneado. Puede ser horneado, es verdad. También me gusta mucho el aceite de oliva. No necesitamos llenar la olla de aceite para fritarlo. Para sumergirlos, ¿no? Sino tienen... con un pincelito. Los podemos como pintar de aceite y los metemos al hornito y ahí mismo le va a dar la crocancia. O sea, no hay necesidad de fritarlos. Ahora, si nos gusta fritarlos, les recomiendo el aceite de vegetales. Me parece a mí que es mucho más suave. Y lo mismo, o sea, no es como si fueran buñuelos y soltar unos nubes que se hundan en el aceite. No hay necesidad. Puede ser a la plancha. Y vuelticas. Sí, señor. Que eso es lo que a veces decimos, ay, qué pereza fritos, qué pereza las frituras. No, mire que hay una forma, digamos, sencilla y nos equivocamos es cuando, claro, metemos un producto que está súper saludable hasta el momento y lo metemos al aceite de una, ahí es donde la terminamos de embarrar. Pero no, muy sencillo, puede ser horneado, unos pincelazos de aceite y ya queda delicioso. O hasta en el mismo sartén, lo podemos hacer muy fácil, es simplemente dejarlo... Nosotros le llamamos sellarlo. Es como que suene por un lado y suene por el otro. Y listo. ¿Por qué? Porque miren que el pollo ya está cocido. Es que esa es la clave de todo. Entonces, el pollo no está crudo, el pollo está cocido. Exacto. Entonces no hay problema. Y ya acá entonces lo podemos meter al sartén, al horno o fritar, como ustedes lo deseen en casa. Y ya queda. Para quedar como lo que tenemos aquí y en quedan el plato. Así. ¡Oh, qué delicia! Juan Pablo, no vaya a salir con el plato, por favor. Yo hoy no voy a salir con el plato. Hoy no me los voy a comer yo todos. Hoy voy a compartir, hoy voy a dejar que puedan disfrutar de estas deliciosuras. Bueno, Valeria, ¿cómo te encontramos en redes sociales para conocer más de estas recetas saludables claro para nuestros pequeños? @Lery
punto cocina creativa. No, no, no. ¿Crees que nos dio algo, Pablo? Pero yo voy a compartir. ¿Puedo comer ya? Claro que sí. Pueden bueno, comer. Muchachos. Permiso. Adelante, disfruta, degusta. Yo ya lo he hecho por mucho tiempo, ya era oportunidad que otro hiciera. Lely, ¿ya diste las redes? Claro que sí. Yo por estar entonces atento. Ustedes yo atento ahí de la comida, las he hecho como gallinazo que soy. Entonces, bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta receta que nos trae Lely, cocinera creativa. Vale, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes por disfrutar de un programa más de En Apuros. Nos vemos en un próximo programa. ¡Nos vemos! ¡Chao! Ah, para compartir un pedacito.